Allí en mi casa, donde cultivo comida, me da repollo bien, frijol, lechuga, la remolacha tan apetecida. No falta el cilantro, vea, tampoco el perejil, la acelga, el pepino, oiga, el endiablado ají, la cebolla, la zanahoria, la espinaca y el pimentón, té del tomate y la habichuela. Mi huerta tiene mucho sabor, como lo tiene el son. La huerta tiene son, el son tiene sabor. Mi huerta tiene son. No uso químicos nunca que envenenan el suelo, los ríos y las quebradas, también los arroyuelos. Las hortalizas de mi huertica son cultivadas sin agresión, se dan muy sanas y naturales. Mi huerta tiene mucho sabor, como lo tiene el son. La huerta tiene son, el son tiene sabor. La huerta tiene son. No uso químicos nunca que envenenan el suelo, los ríos y las quebradas, también los arroyuelos. Las hortalizas de mi huertica son cultivadas sin agresión, se dan muy sanas y naturales. Mi mesa tiene mucho sabor, como lo tiene el son. La huerta tiene son, el son tiene sabor. Don Marino, buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es el propósito de el trabajo que hacen estas mujeres en el día de hoy? Bueno, en el día de hoy nos hemos reunido aquí en esta cocina comunitaria con el fin de hacer algunos preparativos para recolectar fondos, con el fin de apoyar a todas las personas que están concentradas allá en la Argelia, pues fortaleciendo este paro agropecuario. Don Marino, cuéntenos, ¿cómo ve la crisis a nivel de la comunidad? Bueno, pues a nivel de la comunidad, pues la crisis está pues bastante complicada, pero también pues para estas crisis pues les hemos organizado la comunidad para pues también salir de estos inconvenientes. Ustedes saben que San José es una comunidad bastante organizada y en ese sentido pues los coordinadores que hemos quedado aquí en la comunidad pues estamos mirando de qué forma pues salimos de esta crisis con toda la comunidad. Bueno, en ese momento teníamos una inconformidad y un inconveniente con la colaboración de Pedregal. Pedregal pues es nuestro centro comercial donde se consiguen todos los productos de la canasta familiar. Ellos pues estaban apáticos a la convocatoria que habíamos hecho. Entonces nos organizamos y dijimos, bueno, hay que tocar a esa gente, ¿cómo la vamos a tocar? Y en reuniones que se hicieron, pues surgieron las ideas, que era taponar las vías de acceso a ese corregimiento, uno de los inconvenientes que teníamos para pues apoyar el paro. El mercado campesino en San José nació de ideas de la gente. De igual manera, pues el paro nacional de 2013 fue uno de los motivos para arrancar. El 25 de septiembre de el año 2013. Mientras nosotros nos mantengamos en esa posición, yo sé que el pueblo tiene que vincularse también a esta protesta. También tiene que actuar porque nos han hecho jugadas, muchas jugadas en la cuestión política. Ahora, ¿por qué no hacer en esto? Que está más fácil decir yo soy campesino por un ratico y por rato soy oligarca del pueblo. Entonces miremos que ahí está. Mañana, ojalá que nadie, si logró pasar un carro, nadie se prende en el carro. ¿Sí?
Hágame cafecito, santo. Hágame un cafecito. Dale, pecho. Entonces así fue que el día jueves y viernes nos reunimos, el viernes ya hicimos el procedimiento a hacer los taponamientos de las vías terciarias del municipio. Y así fue como pues logramos también vincular a gran parte de las otras veredas que estaban como pues apáticas a esta convocatoria. Nos reunimos y fuimos organizando por grupos y taponamos las vías terciarias, de tal manera que el domingo que fue mercado, pues ya mucha gente se dio cuenta de la realidad que estábamos pasando, y en esos taponamientos donde hubo pues de pronto la acumulación de los transportadores, de la gente que iba a hacer el mercado, pues ahí fuimos de una vez haciendo la convocatoria y también pues concientizando a la gente cuál era el motivo por el cual pues estábamos haciendo esa actividad de taponamiento de las vías. Vender al pueblo, si nosotros no los metemos en el baile, esa gente es la que va a aprovechar de nosotros, esa gente es la que va prácticamente a sostenerse con el bolsillo nuestro, que cada 8 días les bajamos pues a vender nuestros productos y a comprarles a ellos también. Entonces dijimos nosotros, hombre, ¿por qué no nos paramos tan bien como lo hizo Turbinar? Ya cuando la comida se empiece a escasear, cuando los pueblos empiecen a mirar la necesidad de que no haya alimentación, en las grandes ciudades los abastos ya están totalmente desocupados. Entonces, tras más nosotros presionemos, más pronto el gobierno nos tiene que dar solución, porque en el momento como estábamos viviendo, en este país estamos en una crisis completamente. Usted ve a los compañeros de San Miguel, compañeros de Yarumal, Santa Teresa, creo que aquí hay gente de esos lados. La idea nosotros, nuestro, pues, estar contentos. Ni más faltaba que claro, Es como yo decía esta mañana, hubiera habido unos 5 o 4 aquí, nosotros no nos atrevemos. No nos habíamos atrevido a pasarnos, pero no había nadie, nosotros nos atrevimos a mover la piedra. Nosotros dijimos, prendamos el carro, y si nos toca devolvernos, nos devolvemos, pero como no había nadie, entonces nos atrevimos a mover las piedras. Entonces vea, compañero, nosotros les suplicamos encarecidamente, pues que ojalá nos metamos en este encuentro, que nos metamos en el juego, que apoyemos lo más que podamos, porque si no, nosotros nunca vamos a salir de esta crisis. Si este paro
se continúa 8, 15 días, bueno, el tiempo que sea. Hombre, necesitamos el apoyo de todas las comunidades. Vamos entonces a paralizar a Isaac el próximo sábado. Vamos a paralizar a Pedregal también. Este ejercicio para mirar pues, la gente, cómo es el compromiso que tenemos todos los campesinos, que la necesidad es de todos, tanto campesinos como indígenas. Entonces, pues para mirar que también la parte que había pues miraba la necesidad que en ese momento estábamos viviendo, pero pues ahí sí miramos la falencia también, porque pues ustedes vieron que eso estaba ya inhabilitado para estas cosas, tenemos que entrar a apoyar. Bueno, el hecho es que pues, nosotros no estuvimos porque estamos en otros sitios pues, haciendo otra labor por la parte de abajo, pero sin embargo pues la idea es que dialoguemos con lo que hacemos. Claro, entonces, nos vamos a poner a pelear entre nosotros en las mismas zonas tampoco. Por ejemplo, nosotros nos dijeron vámonos por arriba, pero dijimos, güey, nosotros vámonos por aquí, para eso somos de la misma, claro, de la misma zona, que yo, nos vamos a poner a pelear. Pues, para la gente, hasta donde tengo conocimiento, pues yo sé que, por decir, el personal de San Miguel y de ahí para allá, que nos toca ver el Carmen. El Carmen. De San Rafael para acá, bueno, San Rafael, Palmichal, San Antonio, San Isidro, La Palmera, todos están acá. Para el lado de la Argelia. Entonces, pues yo sí quisiera pues que nos pongamos todos de acuerdo y hombre, un domingo, pues que esto va para largo y esto se va a poner ahí. Entonces, la idea es, bueno, este domingo no bajamos la zona de acá, nos ponemos de acuerdo voluntariamente. Yo qué dije, yo lo primero había sido una varita, claro, unos dos manes y ya, listo. Nosotros no nos vamos a poner a atrevernos a pelear ahí con los locos. O sea, la gente que esto no es de nosotros nada más. Nosotros ya sabemos que sería que vamos a venir. Si nosotros fuéramos bobos transformando la vía libertadora, este era el momento que ya nos habían levantado. Pero afortunadamente la gente está rebotada en todo el país y el Estado no ha tenido fuerza para venirnos a salvar acá. Ni en el Carmen, entonces, que el martes era que ya llegaba el ESMAD, que ya llegaba y sí. No llegó. Entonces de esa forma se está apoyando, de que si nos toca levantarnos de ahí de Argelia para irnos a decir a donde sea, allá vamos a ir. Compromiso, San José está dispuesto a ir, la invitación está, el transporte y la comida está allá para los profesores. Ayer escuché el programa, tienen la disponibilidad para transportar personal a las diferentes vías del país. ¿Quiénes esas flotas que vienen? Esa es la recomendación. Oiga, una cosa de... No dejen que ella también se meta en la vuelta porque... Claro que... tómeme la foto a la señora porque... De todas maneras... Claro, esto es para todos, ¿no? Es que... Y a partir del viernes, sábado y domingo, hermano, vamos señora. A... Entonces, ¿dónde vamos a tapar? ¿Dónde el No hay paso, vecina. Todos los transportadores en bestias estamos unificados. De verdad, compañera, aquí nosotros colaboren en lo que nosotros estamos. La vía por el Río Negro, que es tapar la calle de Germán, ahí donde Juan Piso. Eso, ahí para abajo. Sí. Porque si este sábado fueron allá y volvieron a entrar. La gente que tapó nuestro minado, los transportadores le dieron la vuelta. Sí, se metieron por Río Negro, le metieron. Entonces, mire, que eso es falta de conciencia también. Nosotros. La otra, Israel, es que, por ejemplo,
esta mañana estaban diciendo que eso que estábamos haciendo era una tontada. Pues yo creo que eso no es una tontada, porque ahí por ejemplo, lo que hicimos hoy, concientizamos a la gente. Sí, eso ya es concientizar a la gente. Bueno, la única forma de reunir a la gente aquí fue así. Bueno, si no hubiéramos hecho eso, la gente no, estaba que estaba reunida. Los del pueblo estaban que metían miedo, el mercado estaba común y corriente. Entonces yo creo que eso es como decir, presionar a los de Pedregal. Pero lo bueno había sido dejarlos acá primero. Claro. Y haberles hecho la vaina para poder decir también que colaboraran con los tarros. Ya cuando hubieran estado para acá, lo que ustedes ya hicieron, como en el caso de nosotros, que somos de allá y vea que estamos para acá y nos tienen para acá, pero estos pachangos todos los hubieran dejado para acá, a ver cómo como comunidad. La propuesta que estamos haciendo acá con los compañeros de San Miguel, San Rafael, Santa Teresa y Arumal, que es San Martín. Tenemos pues aquí unas propuestas que el no era confrontarnos con los compañeros campesinos ni los indígenas, sino viendo la necesidad, la crisis que en este momento está viviendo el país. Entonces pues llegamos a un acuerdo, unos acuerdos. Ya el compromiso es que si esto se continúa, sea entre de 8 días, 15 días, de ahí para adelante, el compromiso con ellos es que vamos a unificar las fuerzas y vamos a apoyar, que si toca que ir a cualquiera de los sitios donde están ubicados los demás compañeros, ya sea en Argelia, o sea en algún otro lugar, o sea que nos toca salir a la Panamericana. Y sí, nos dio bastante resultado, porque gran gente que estaba como en contra de ese paro nacional y que pues de pronto estaba muy, muy tranquila porque no había el motivo de que los tocara, pues eso hizo de que mucha gente se comprometiera al apoyo y fue que se metió en serio. Entonces, pues, vamos a unir fuerzas en este momento y sacar esto adelante y yo les propongo, personalmente les propongo, vamos a abrir la vía media hora. Ya, nosotros estamos tocados porque la gente de Pedregal no se ha mostrado para nada. El viernes llamaron de acá de Pedregal, de los Sánchez, de la hija de Ismael Sánchez, ahora está María, y que habían dicho la gente de Pedregal, los comerciantes, que nos jodiéramos, que ellos tenían el pueblo abastecido, así que dijeron. En 8 días no tienen eso. Sí, 8 días no tienen nada. Nosotros creemos que en 8 días... Lo que dice doña Gloria, hoy no habíamos podido haber hecho eso. Esto. Claro. ¿De qué 8 días habíamos podido haber hecho eso? Claro. La gente ya se va abastecido. No, pero aquí la gente va cambiando. Pero sirvió para que... Yo lo que creo es que ahorita unamos las fuerzas que están concentradas en Valencia. Hay que unir las fuerzas porque en tal caso de que nos manden las fuerzas públicas tenemos que estar preparados. Ahí es de más gente. Por eso es que nosotros queremos el compromiso de ustedes, que dialoguemos. Y los primeros que llamaron, yo la abuela, yo soy cansado que quieren. Es como una señora que bajó en delante de nada, que porque ella no sabía, cómo no va a saber si desde cuándo vienen avisando. Eso ya es una bobada, que no sale la nos. Eso ya todo el mundo sabe, sino que pronto nosotros estamos aquí, pero esto, vea lo que dice usted, si no nos reunimos no sabíamos nada. Nos toca irnos colgados en varios carros, nos toca que pagar el mismo pasaje y nosotros como brutos nos vamos ahí amontonados hasta peligrando. Y se viene uno y se mete y ahí se queda. Por eso todo ese puntico quería... Con el carrito mucho cuidado. Que no sea que ahorita decimos que sí y que cuando lleguen la hora de los hechos todo el mundo se entonces, Thank you.
otro de los motivos pues que surgió y que dio para que ese mercado surgiera en esta comunidad, porque ya taponando las vías terciarias no había cómo llegar a los alimentos de otras zonas del municipio a la comunidad o al corregimiento. Entonces estaba como la cuestión estaba muy tensa y estaba, pues habían los motivos suficientes para arrancar de esa forma. Don Víctor, cuéntenos qué es lo que sucede hoy aquí en San José. Debido al paro agrario, la comunidad ha decidido sacar sus productos en su propio lugar para iniciar el primer mercado de San José. Y me parece importante que la gente nos vayamos apoderando de nuestros propios recursos. Gracias, don Víctor. Don Marino, ¿qué productos recibía la como comunidad ante esta necesidad que se presentó a raíz del paro? Bueno, primero que todo, pues teniendo en cuenta que gracias a la topografía, gracias al clima que tenemos, aquí se producen diferentes clases de cultivos. Prácticamente no podemos decir que los productos nos hagan falta, que de pronto no los tengamos en el momento o por no estar organizados, pues no los tengamos, pero es un clima y una área donde toda clase de cultivos se dan. Ese día, pues, a pesar de que fue un mercado espontáneo que salió de un rato para otro, surgieron bastantes productos. ¿Se siente desabastecimiento en la comunidad? Pues de algunos productos que no se cultivan aquí sí, pero de resto no hay ningún inconveniente porque la gente ha estado bastante preparada en sus parcelas. Donde se encuentra bastante pues productos que en ese sentido pues hasta el momento no hay ningún inconveniente. Vemos mucho movimiento aquí en la plaza, se ve gente que viene con café, con productos de la canasta familiar. ¿Qué mira usted al respecto? ¿Se está apropiando del mercadeo aquí en San José? Bueno, pues esta crisis, este paro nos ha dado para eso, para que las comunidades organizadas, y esperamos que las que no se han organizado, pues tomen este ejemplo. Aquí nos hemos organizado a hacer una venta de todo lo que se consigue aquí en la comunidad con el fin de abastecer pues a las personas que pues no tienen uno u otro producto. Vamos a hacer el intercambio y ya hemos creado como una mini mercado que lo vamos a seguir complementando en los próximos mercados. Pero también pues existen unos fundadores que estuvimos ahí al frente de cómo organizar ese mercado. En ese entonces pues los fundadores, que fue el señor Israel, mi persona. Bueno, Israel pues jugó un papel importante. Su forma de llegarle a la gente, pues esto se venía planteando desde mucho tiempo atrás. Se inicia este mercado con una estrategia de solventar algunos recursos. Hasta el momento pues ha sido un poco complejo para que la gente tome conciencia, pero poco a poco se ha venido trabajando estos temas. La propuesta nuestra es incrementar un poco más y buscar un poco más de asesoría para producir al 100% aquí y poderlo sacar al mercado aquí, y tomando experiencia para de pronto ir cubriendo otros mercados locales en la región. Después de tantos debates allá en la concentración, pues, y la poca atención que tiene el gobierno hacia nosotros, abrimos una agenda y como estrategia pues lo planteamos de esa manera, ya que muchos productos vienen aquí desde Bogotá o de alguna otra parte, y otros ya son traídos desde la parte extranjera, como el maíz. Entonces desde ahí arranca y hasta el momento se mantiene. Adelmo, ¿usted cree que la gente se ha empoderado del mercado? Pues es un poco difícil la cultura por las mismas competencias que tenemos. No es lo mismo producir con las uñas que tiene las herramientas garantizadas para producir. Pero lo que se ha hecho, aunque no al 100%, pero sí tenemos una parte de la población que lo acoge. Don Juan, buenos días. Don Juan, ¿cómo le ha ido en estos mercados aquí en la comunidad de San José? Ahora bien.
sí sale para el sustento de la familia. Sí, señora, está bien. ¿Se ve que la gente se ha empoderado del mercado? Sí. En el momento nos hemos... Por los precios están altos, pero de resto... En tiempo de cosecha, ¿cómo ve usted los movimientos aquí en este mercado? En el tiempo de cosecha, bien. Se ve el movimiento, se ve... Sale la moneda. Caballero, buenos días. Buenos días, señor. ¿Me regala su nombre? Manuel Magí. ¿Cómo le ha ido usted en estos mercados aquí en San José? Regular, no está tan bueno que se diga. En tiempo de cosecha, cuando hay bastante movimiento, ¿cómo le va usted en este negocio? Ahí regular, muy bueno ni muy malo, regular. Sí, se consigue para el sustento de la familia. Claro. Doña Inés, ¿cómo le ha ido en este negocio? Pues gracias a Dios me ha ido muy bien. ¿Todos los mercados han sido buenos para usted? Claro que sí, yo no me he quedado con nada hasta ahora. ¿Siente que la gente se ha apoderado del mercado en San José? Sí, la gente ha colaborado en esta parte porque siempre todo lo que sacamos aquí en este pequeño mercado se ha vendido. ¿Es producto de los campesinos? Producto de todos los campesinos. Cuando se inicia el mercado, pues se hizo en la plaza pública, en el lugar de la zona verde. Pero a veces pues también afectaba el mal tiempo, la lluvia, pues hacía de que esto se hiciera pues barro, se congestionara. Entonces, por lo tanto, pues se decide ubicarla en el sitio de la cancha anterior, en el sitio ya pavimentado, para que todos los que vendían los productos pues estuvieran más cómodo y pues no hubiera este inconveniente de que se les dañaran los productos. Como también pues todas las personas que trabajan ahí haciendo los preparativos, los alimentos, pues son personas que han logrado contribuir al desarrollo de la comunidad y también para prestar sus servicios, pues como es vendiendo sus productos de alimentación. De manera muy organizada, como siempre ha sido San José, pues se fundó el comité, que ya el comité pues ya fue ya más grande, como más legal, digamos así, porque lo teníamos que vincular como un comité de la misma Junta de Acción Comunal para que hiciera veeduría y organizara el mercado. Entonces la gente día a día fue cayendo en cuenta de que eso era una realidad, de que eso era conveniente para la comunidad y para pues beneficioso para, sobre todo para el bolsillo de las familias. Don Antonio, cuéntenos cómo ve usted el mercado aquí en San José. Bueno, a través de mucho tiempo hace que había puesto aquí como una inquietud de hacer un mercado, para que hay tanto joven que sale del colegio y tiene que trabajar la tierra para surtir el mercado aquí, no tener que ir a otra parte a hacer mercado. Por hoy, la necesidad y la experiencia que hemos tenido, estamos sufriendo de los artículos de primera necesidad para el consumo de la casa, la alimentación. Es importante que aquí en San José se funde el mercado, que no pertenezcamos de otros lugares, que cuando quieren atendernos nos atienden y si no nos explotan. De modo que es importante, necesidad prioritaria, de que toda la comunidad a trabajar y a formar este mercado, que es la despensa, la casa y la necesidad de la familia. Eso es lo importante. Hay que progresar. Nos falta el mercado aquí con todo lo necesario. Don Víctor, ¿usted qué es lo que vende ahí, esos productos? De todo lo que se pueda en este momento. En este momento hay caupiñas, plátanos, papayas, yuca y todo se ha ido. Don Víctor, ¿usted cree que ha habido crisis en la comunidad? Bastante, bastante, y la gente lo está sintiendo. ¿Cuáles serían las metas a futuro, don Víctor? Pues implementar el mercado para que la gente tenga las comodidades y pueda adquirir sus productos en su misma región.
¿Qué hicimos? Pues era reunirnos inmediatamente y buscar los medios de cómo solicitar a Sor Café que nos abriera una compra de café aquí en nuestra comunidad. Y se hizo la solicitud, teniendo en cuenta que San José es uno de los socios comerciales de Azor Café más importantes en el corregimiento y en el municipio, cosa que pues dio bastante resultado. Ellos acogieron bien la solicitud y no nos negaron, pero ya teniendo la compra de café, pues todo se fue organizando de una forma. Doña Nubia, ¿usted vendió cafecito en el día de hoy aquí en San José? Sí, señor, yo vendí. ¿Por qué lo vendió aquí? Porque me quedaba cerca y para colaborar aquí en la comunidad. ¿Es cierto que se ahorran un transporte, la ida de aquí a Pedregal y la vuelta? Sí, señor, se ahorra mucho. Esos 2,000 que sirve puede servir para algo otra cosa, para comprar algo otra cosa. Gracias, doña Nubia. ¿Analiza usted la situación que estamos viviendo aquí en San José? Pues en realidad la vida es muy crítica por todas las comunidades. Especialmente estamos viviendo un momento de crisis de aquí en la vereda de San José, pero le estamos poniendo el hombro día tras día, apoyando el paro, apoyando a la gente que tenemos en la Argelia y llamándoles, haciéndoles un llamado a la juventud, que se toquen, que se movilicen, que el bien no es para una sola persona, el bien es para todos. ¿Por qué? Porque cuando el grano de café sube, todos tenemos el dinero, el factor dinero, el factor moneda. Y eso es importantísimo que pongamos de nuestra parte, tomemos conciencia de lo que estamos viviendo, de que tenemos que unirnos, tenemos que cogernos, como decían los antepasados, tenemos que cogernos de la mano y hacerle fuerza a la situación que estamos viviendo. Ojalá que aquí en nuestra comunidad podamos fomentar el mercado que tanta falta nos hace, para evitarnos los transportes, evitarnos el pago del transporte a Pedregal. Una persona, por nada que vaya a comprar a Pedregal, son 2,000 ida, 2,000 venida, más el tinto y más el desayuno que hay que comerse uno en Pedregal. Entonces todo eso lo podemos ahorrar y lo podemos poner al beneficio de nuestra comunidad. Don Argemiro, el año tiene 365 días, entonces serían 48 domingos que estaría uno contribuyéndole al transporte. ¿Usted no cree que, don Argemiro, si aquí en San José se fomenta el mercado, va a ser un ahorro por parte del transporte y que ese ahorro que se va a hacer, pues, va a ser un beneficio para las familias? Claro que sí, importantísimo. La idea de ustedes, los organizadores, de que organicemos el mercado aquí, porque es que, como digo, el transporte también nos mata. Como comunidad, como centro poblado de San José, ¿qué necesidades básicas le haría falta para seguir pues este proyecto de vida que nos hemos trazado, como ya se inició el mercado? Pero yo creo que hay puntos básicos que también tenemos que dar a conocer, lo que falta en la comunidad. Bueno, yo creo que en ese aspecto estamos cortos, digamos así, y pues ante esa realidad pues es que surgen también las manifestaciones, por la inconformidad que hay de la comunidad, de los servicios que pues son unos derechos del Estado que nos debe pues hacer. Pero sí, estamos alrededor de 1,800 a 2,000 personas en esta comunidad. Servicios básicos como agua potable no existe. Existe un acueducto, pero es un acueducto que no tiene las condiciones para llamarlo acueducto. En cuanto al medio ambiente, pues también se han hecho solicitudes la CRC para cuidar de los nacimientos que tenemos en la comunidad, porque eso sí existen muchos. En segundo lugar, no tenemos un puesto de salud. Aquí se ha solicitado, se ha proyectado, se ha propuesto ante el Estado, ante el municipio, el alcantarillado de una forma pues rápida, porque la superpoblación, pues eso afecta el medio ambiente, donde pues no se tienen estos servicios.
y ahí estamos en esa lucha para conseguir estos objetivos que son importantes para la comunidad. No tenemos también el servicio energético, es un servicio, pues digamos, que no tiene las condiciones que debe tener un servicio, a pesar de que pues es un servicio que cada mes se está pagando. En cuanto a las vías, pues digamos que son unas vías que están abandonadas por el municipio. Prácticamente por aquí pasa una vía nacional en la cual pues también está en pésimas condiciones. ¿Cuentan con alguna institución educativa, un colegio? Tenemos un colegio que pues día a día lo hemos ido fortaleciendo. Ha jugado pues una parte básica para la educación de nuestros muchachos y la idea es de que el colegio sea un colegio donde tenga todas sus condiciones óptimas para brindarle la buena educación a nuestros hijos, porque creemos que la educación es parte fundamental del desarrollo de la comunidad. Soy el mismo que conocen Fiquero, el que luchando vive en toda jornada, y aunque trabajo con esfuerzo y esmero, veo que mi vida no me ha cambiado nada. Sigo en protestas y en movilizaciones, con más pobreza, con más conflicto armado. Hay más impuestos, más privatizaciones. Sigue esta guerra, siguen los desplazados. Los colombianos, ¿qué haremos ahora? Con más miseria y despido de empleados. Con más secuestros, más pescas milagrosas. Con carros bomba, con minas y atentados. El Plan Colombia masacra el medio ambiente, trae más hambre, muertos y destrucciones. Grande injusticia vive la ecología, porque no paran con las fumigaciones. Soy ciudadano, yo soy obrero, para pagar impuestos soy el primero. Si por mis votos muestran dinero, no ser corrupto es el lema que prefiero. Patria que reine la justicia, donde el trabajo...